buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal en esta modalidad de Hospital para Pymes y en esta ocasión con el tema Obligaciones Mercantiles de las Personas Morales. Para tratar este tema me acompañan en esta mesa y a quienes desde luego les agradecemos enormemente su apoyo para la realización de este programa. Me acompaña la doctora Laura Flores Reyes. Bienvenida, doctora. Gracias, qué gusto saludarlos y estar en su programa, Susana. Y bueno, es el programa de nuestra facultad, que además aquí somos todos catedráticos de la misma. Y también me acompaña el maestro en Derecho, Fernando Javier Moreno García. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que escuchen nuestra siguiente cápsula. Continúen con nosotros después de la misma. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Una persona moral de régimen general es aquella persona moral que tiene la finalidad de conseguir ganancias monetarias con las actividades que desarrolla, por lo cual sus obligaciones fiscales y mercantiles son las siguientes. 1. Inscribirse al RFC. 2. Solicitar el certificado de firma electrónica o de e-firma. 3. Expedir facturas electrónicas. 4. Llevar contabilidad electrónica teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. 5. Tienen que presentar pagos provisionales y definitivos de los impuestos. 6. Deben de presentar la declaración anual de asociación, especificando ingresos por salarios, gastos, etc. 7. Presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, siempre que se encuentren sujetos al impuesto al valor agregado. 8. Realizar retenciones en impuestos sobre la renta cuando paguen salarios a sus trabajadores o efectúen pagos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales. Y 9. Presentar al SAT el aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital que se reciban en efectivo, moneda nacional o extranjera, mayores a 600 mil pesos dentro de los 15 días posteriores a que se reciba la cantidad en el formato electrónico correspondiente. Las personas morales se podrán apoyar en sistemas de facturación electrónica autorizados por el SAT para reportar y presentar su contabilidad electrónica ante las autoridades. Fuente: Código Fiscal de la Federación. Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso, si les parece, vamos a iniciar. Pues yo quisiera iniciar por comentar qué se entiende por persona moral. Porque bueno, el tema es obligaciones mercantiles de las personas morales, pero primero quisiéramos acotar el término de persona moral y quiénes son las personas morales sujetas al cumplimiento de estas obligaciones mercantiles. Doctora, por favor. Claro que sí, las personas morales son todas aquellas personas que tienen derechos y obligaciones. Las personas morales que tienen un objeto mercantil son las personas a las que nos vamos a referir porque van a cumplir este objeto mercantil de acuerdo a la legislación mercantil y siempre a favor de la legalidad. Perfecto. En este caso, ¿cuáles serían las personas, de qué tipo de personas morales serían las que estarían sujetas a estas obligaciones? Son todas las personas, inclusive comerciantes o no comerciantes que tengan el deseo de llevar a cabo una mercantilidad. ¿Como actividad cotidiana, digamos, o aún de manera esporádica? Como un objeto empresarial. Es decir, las personas buscan hacer un objeto mercantil. Eso es lo que diferencia a las personas morales no comerciantes y a las personas morales comerciantes. El tipo de objeto social que realicen en todo caso. Es correcto. Y que tienen por objeto mercantilizar. Es decir, el acto de comercio, el acto jurídico es mercantilizar.
Y en este caso, bueno, de entrada tenemos las sociedades mercantiles que se constituyen en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos las personas morales que se constituyen en términos de la Ley del Mercado de Valores, tenemos un sinnúmero de leyes que de alguna manera tienen que regulan, digamos, la constitución y la forma jurídica que adoptan estas personas morales de acuerdo a su objeto y de acuerdo también a las características que más se ajustan a su actividad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente. El aspecto mercantil está regulado por una serie de normas mercantiles que se rigen primeramente por la Constitución, enseguida por una de las leyes que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también tenemos el Código de Comercio. Y es exactamente a donde nos debemos de constreñir, a donde nos debemos de enfocar para poder platicar de las obligaciones de las personas morales. El Código de Comercio, en el artículo 3, señala las tres principales obligaciones que va a tratar de buscar la persona moral, es decir, la empresa. La primera de ellas, tener capacidad para ejercer el comercio. La segunda, constituirse con arreglo a la ley mercantil. Y la tercera, constituirse en una sociedad, sea extranjera o agencia, e inclusive como persona no moral, entrar a otro tipo de sociedades mercantiles, como puede ser la PYME, la SAS y otras empresas fintech que no entran dentro del Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero por eso viene un caudal de leyes a realizar diversos tipos de personas morales. En este programa nos enfocaremos al Código de Comercio, al artículo 3, en el que ahí nos explican las obligaciones y más adelante platicaremos sobre las obligaciones. Entonces, bueno, estamos hablando de las personas morales, que son personas jurídicas, que de alguna manera, pues de entrada se listan inicialmente en el artículo 25 del Código Civil como personas morales en general, pero ya como comerciantes, pues se rigen por el Código de Comercio y cuando hacen de este su actividad cotidiana es cuando se consideran obligadas a todas las disposiciones que vamos a señalar a lo largo de este programa. ¿Cómo se forma una sociedad mercantil? Una persona moral sujeto obligado a cumplir en materia mercantil, doctora. La empresa mercantil se forma toda vez que los directivos, los trabajadores tienen el propósito de realizar un objeto mercantil. Este objeto mercantil, con toda seguridad, se va a cumplir con base en la legislación. En este caso sería la Ley General de Sociedades Mercantiles y se conecta necesariamente con el Código Fiscal de la Federación y el Código de Comercio. Bien, dentro de la Constitución debemos de buscar una inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Eso es muy importante porque con eso tendremos una denominación y tendremos la oportunidad de cumplir las obligaciones fiscales. Posteriormente, buscaremos el apoyo para hacer el registro en el Registro Público de Comercio con los requisitos que más adelante estaremos dilucidando para ustedes. Si no mal recuerdo, también se ha hablado de la existencia de sociedades mercantiles irregulares. ¿Esto todavía se da en la práctica? ¿Sucede, no sucede? ¿Qué podría decirnos respecto a este tema? Bien. No vamos a dar recetas de las sociedades irregulares, cómo se forman. No, pero sí pueden existir. Sí, pero vamos. Sí es necesario connotarlas. ¿Por qué? Porque precisamente
se inician operaciones y posteriormente se cumplen los requisitos de inscripción y los requisitos de legalidad. Precisamente incumplen el artículo 33 del Código de Comercio, que tiene un menú de obligaciones que debemos cumplir. Es importante, si alguno de estos requisitos no lo cumple la sociedad, en ese momento es irregular. Estaríamos hablando de un conjunto de personas que llevan a cabo un contrato social, pero que no lo inscriben en el Registro Público de Comercio y, bueno, en consecuencia tampoco en el Registro Federal de Contribuyentes, porque no puedo inscribirme al RFC si no estoy inscrita en el Registro Público de Comercio. Exactamente, y también podemos empezar por pensar en que no voy a llevar un registro o una contabilidad que me permita identificar operaciones. Tampoco voy a hacer un registro de los activos de la empresa, tampoco voy a llevar estados financieros, tampoco voy a cumplir con las determinaciones fiscales que me exigen mi condición de sociedad mercantil. Perfecto. Entonces, bueno, celebramos el contrato social entre las personas que integran, que decidieron formar a esta persona moral o persona jurídica, lo inscribimos en el Registro Público de Comercio después, bueno, procedemos a la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Es muy común que cuando se constituye, antes de eso, para dotar de todos los elementos de la personalidad de esta persona, esta nueva persona moral, este nuevo ente jurídico, pues estamos hablando de que tiene que tener, ya tiene un nombre, ya tiene un domicilio, ya tiene nacionalidad, pero también tiene que tener un patrimonio. Este patrimonio, bueno, se forma con las aportaciones de los socios. Es muy común que a veces se constituyan personas morales y el acta constitutiva dice que los socios aportaron, que los socios exhibieron el capital y que es, no sé, $1,000,000. Pero resulta que, nosotros lo vemos en la práctica todos los días, que ese dinero como tal nunca entró a la sociedad, no aparece en ninguna cuenta bancaria. O a lo mejor no es el capital inicial el que no aparece, ¿no? A lo mejor hay una aportación posterior, se hace el acta de asamblea y todo, pero realmente el dinero como tal nunca ingresó a las cuentas bancarias de la persona moral. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de la Constitución, el fedatario público afirma que él vio que sí se aportó el dinero en ese caso. Entonces, ¿qué se hace en esos, qué sucede en esos supuestos? Bien, vamos a hacer una puntualización de las obligaciones que se tienen al contar con una escritura constitutiva. De ahí vamos a poder descartar lo que no se puede hacer o los supuestos en los que podemos incurrir en forma ilícita o ilegítima, no solamente ilegal. El acta constitutiva debe tener nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen esta sociedad. Ahí inmediatamente viene el objeto de la mercantilidad, es decir, la materialidad de la persona moral de la empresa mercantil. Después viene la razón social o la denominación. Esta denominación o razón social nos dará las obligaciones que se deben cumplir en base a la legislación mercantil, a la legislación fiscal y a la legislación penal y civil. Es decir, respondemos en tres tipos al menos de responsabilidad. El importe del capital social también determina la denominación social que van a elegir las empresas. Por ejemplo, un despacho de contadores, pues le conviene la razón social porque no responde con su patrimonio, los socios, pero otras empresas con otra denominación social sí responderán con su patrimonio, es decir, si tienen responsabilidad solidaria. Y de esta manera vemos cómo la administración de la sociedad y las facultades administrativas nos pueden hacer incurrir en el supuesto que nos explica maestra Susana.
En el caso del despacho, pues sería, digo, es una prestación de servicios profesionales, aunque claro que quienes prestan los servicios son las personas físicas, integrantes, los socios de este despacho. Ahí lo más recomendable sería formar una sociedad civil. Y en este caso, esta se regiría por el Código Civil, no por el Código de Comercio, ¿verdad? Efectivamente. La palabra cambia al decir razón social o denominación social. Perfecto. En este caso, bueno, no sería lo más correcto entonces que se dé, que no entre este dinero a la sociedad. Lo ideal sería que lo que debe ser, no es lo ideal, es lo que debe ser, es que este dinero forzosamente debe ingresar a la sociedad. Si está en efectivo, bueno, pues deberían tenerlo ahí al efectivo en el peor de los casos, suponiendo que eso sea posible, pero lo ideal sería que entrara a una cuenta bancaria. ¿Es obligación tener una cuenta bancaria, legalmente hablando? ¿Es necesario para poder deducir, ¿no? y para poder hacer los pagos como lo regula la ley del impuesto sobre la renta, y que esto pues tiene un efecto tanto en IVA como en IEPS, en el sentido de que las erogaciones tienen que ser deducibles para ISR para que el IVA sea acreditable? Y ahí sí se requiere que los pagos superiores a 2,000 pesos, más IVA obviamente, se paguen con determinados medios de pago, que obviamente son medios bancarios. Pero en general, como tal, ¿existe esa obligación de abrir esa cuenta bancaria? La cuenta bancaria es obligación de abrirla. Si no la abren, al final de cuentas, una empresa, en el supuesto que estaba poniendo, pues es una simulación de actos jurídicos, que es una responsabilidad empresarial, y que en las reformas de mayo se estableció como un delito de simulación de actos jurídicos cuando algún grupo de personas constituidas ante un notario ponen una aportación y nada más la ponen de manera virtual. Obviamente, eso es una simulación, eso va en contra de las personas que van a hacer negocio con la empresa moral, hablando que hay 38 tipos de empresa y que muchas de ellas son lucrativas y otras muchas no son lucrativas, son de diferente tipo de ley, unas son del Código de Comercio, otras son del Código Civil y otras vienen de diferentes leyes, pero en cualquiera de las 38 tipos de empresa que hay en México, esa situación es verdaderamente una simulación de actos jurídicos, y la obligación de abrir una cuenta bancaria antes era potestativo, sin embargo ahora es totalmente obligatorio, porque las nuevas modificaciones, incluyendo las que van a los puntos de acuerdo que van a salir el próximo año, es efectivamente eso, el poder cruzar las cuentas bancarias para que no haya este tipo de simulación de actos jurídicos, y la pena es grande para el empresario, más bien para los socios y empresario, y máximo para el administrador. ¿Y tendría algún alcance esta responsabilidad para el fedatario público, dado que muchas veces ellos afirman que ellos vieron, se les exhibieron el dinero y que por lo tanto ellos certifican que la aportación sí se hizo, pero realmente el problema, digo, ahí ellos tienen fe pública y damos por hecho que así fue, pero el problema es precisamente que el dinero pues ni está en efectivo ni entró a una cuenta bancaria, ¿no? ¿Qué alcance tendría esta responsabilidad para el fedatario público? Hay que recordar que la ley notarial establece en primer lugar que los notarios no son más que una concesión del Estado y están sujetos todos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en primer término. Segundo, están sujetos al Código Federal Penal. Y tercero, el haber simulado el notario basado en la fe pública que se le tiene, el haber dicho que existía pues un traspaso económico a una cuenta bancaria y no existe, no solamente es causal de inhabilitación del notario, no solamente es causal de que es obligado solidario para pagar ese dinero que no reportó a la cuenta, sino que además es susceptible de la cancelación inmediata de la patente notarial que fue otorgada por el Estado.
Perfecto. Pues qué bueno que nos dice. La verdad es que a nosotros, como contadores, nos sucede mucho eso, que tenemos el acta constitutiva que dicen, o el acta de incremento de capital, y resulta que no vemos ningún movimiento bancario en ese sentido. Y sí, es un problema, ¿no? Desde el registro en ese sentido, porque además está la fe pública de por medio, ¿no? Los hechos que se afirman dentro del contrato social. Bueno, entonces en este caso tenemos una persona moral que se inscribe en el registro público de comercio, que tiene un patrimonio. Es muy común que se hagan estas aportaciones a la sociedad y que a veces, no se elaboren los títulos representativos de las acciones. En ese caso, ¿qué sucede? Y muy común que no existe el registro de socios y accionistas, que es una de las obligaciones que tenemos en materia mercantil. ¿Qué efectos tendría eso, maestro? Bueno, cuando nosotros hacemos acciones, estamos sujetos a la Ley de Mercado de Valores, estamos sujetos al Código de Comercio, estamos sujetos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y una de las obligaciones que nos establece el Código de Comercio, tanto el reglamento del Código Fiscal en sus diferentes boletines que existen, es que se tiene que hacer las acciones, y no hay quizá un reglamento, un lineamiento para hacer un tipo de acción específica. Pero es obligación hacer la acción porque es un bien intrínseco, o como dirían, en un bien inmaterial. Porque ese bien intrínseco inmaterial, al final de cuentas tiene un valor, que es el valor de una empresa. Y el no hacerlo es exactamente volver a hacer una simulación de que yo tengo una acción, pero nunca la materialicé. ¿Cómo voy a acreditar yo que soy propietario de una acción? ¿Y cómo voy a poderla vender en un mercado de valores? ¿Y cómo voy a poder yo hacer que la gente cree en la empresa si las acciones no las hago? De conformidad a la Ley General de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estas acciones son obligatorias de una empresa, deben de hacerlas, no tiene un término, pero tampoco nos ha definido los tribunales si debe haber un término para realizar ese tipo de acciones inmediatamente. Sin embargo, dentro de la jurisprudencia se establece que todo lo relativo a sociedades mercantiles debe hacerse en un tiempo no mayor de 6 meses. Por lo tanto, las empresas están obligadas en un término de 6 meses a hacer las acciones. Y si no, se tiene que pedir a través de una jurisdicción voluntaria, a través de un juez de lo civil, para que se haga las acciones, porque acuérdense que nosotros tenemos derecho de voz, de voto, derecho de ver las cuentas y derecho de solicitar las acciones que se hayan generado para este tipo de sociedades. Complementando la idea del maestro Fernando, debemos recordar un principio general de derecho que es muy importante tenerlo en cuenta los contadores y todas las personas morales, comerciantes, no comerciantes. Del hecho nace el derecho. Y aquí nos está hablando de un título nominativo provisional. Esa es la naturaleza jurídica. Por lo tanto, se debe tener cuidado en materializar las acciones, si es un paso necesario, hacer la acreditación de los certificados provisionales, adelante, pero siempre hay que cumplir con la materialidad y recordar que los certificados provisionales al portador son nulos. No lo olviden. Ya no existen desde 1985, si no mal recuerdo, no tienen que ser nominativos forzosamente, ¿no? Sí, recuerden que siempre hay retroactividad y llega algún cliente que saca el del baúl, las acciones del 60 y demás, entonces muy importante. Perfecto. Ahora, estas acciones, la tenencia de los titulares y el importe de las acciones que posee cada accionista deben inscribirse en un registro de socios y accionistas que está obligado a llevar la persona moral, por ahí de los artículos 120 y tantos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este caso, ¿qué pasa si no se cumple con esta obligación? Al momento de no registrarlo, pues el hecho de que el certificado sigue teniendo
validez para efectos de la persona que va a querer ejercer sus derechos. Pero el problema es que al no registrarlo es uno de los requisitos sine qua non que debe tener la sociedad para registrar ese título, y estaría incurriendo en una falta que podría causarle una sanción y además podría causar daños a terceros. Es muy importante ese registro, no podemos dejarlo a libre arbitrio de la empresa. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece claramente que es un requisito muy indispensable el poder tener que registrar esos certificados profesionales para asentar un registro concreto en ese asiento registral. Que serían, bueno, los certificados provisionales, si es que se elaboraron, que no es obligatorio hacerlos, o las acciones propiamente, ¿no? Pero de cualquier forma, los derechos que se tienen respecto a los títulos representativos a las partes proporcionales representativas del capital social, si no mal recuerdo, es un requisito para que por ejemplo, una compraventa de acciones se considere perfecta, el que se inscriba en este registro de socios y accionistas. Se considera titular de las acciones a quien aparece en ese registro de socios y accionistas, si no mal recuerdo, ¿no? En este caso. Sí, tendría una nulidad relativa, es decir, el no tenerlo, pues implicaría que no se podría materializar, pero se podía ir a ratificar y se podía ir, y por lo tanto es una nulidad relativa. Sí, pero de cualquier forma, sí es importante para efectos de transmisión de propiedad de las acciones tener esta inscripción en el registro de socios y accionistas para que la operación cumpla con todos los elementos de validez y existencia. De existencia, pues ya era, pero de validez sobre todo, ¿no? Sí. Pero vamos a una pausa y continuamos después de la misma. Tenemos aquí una pregunta de Diego Olvera. Dice, ¿qué elementos jurídicos y o legales y o fiscales son necesarios que tengan las acciones de una sociedad, una SADCB, a efectos de cumplir obligaciones legales de las distintas leyes? Y si además del derecho a voto, independientemente de lo exigido, si se entra o no en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿quién las firma, los títulos representativos de las acciones, se tienen que hacer ante notario o no, etcétera? Aquí generalmente el administra de los socios, al momento de constituir el acta constitutiva, se establece qué tipo de series van a ser. Al momento de que ya se materializa, tiene que firmarlo los socios, hacen una acción que es un título de crédito, y hacer un título de crédito debe ver los requisitos de los títulos de crédito a efecto de poder cumplir con los elementos de la acción. Una de la parte que representa el capital social, que se llama acción, que es un título de crédito. Entonces, cuando se firma por el administrador, que tiene facultades para ello, se dan esos títulos y se registran. Una vez registrados, si son susceptibles de vender en el mercado de valores y ellos los quieren vender o quieren hacer el trámite correspondiente, lo pueden realizar en cualquier momento y lugar, salvo que tuviera restricción, que el tipo de acción, si es preferencial, si es una acción nominativa, dependiendo el tipo de acción, pero generalmente lo firma los socios o el administrador de la empresa. Perfecto. El contenido sí está, es una lista de requisitos que debe tener. Si no mal recuerdo, está en el 125 o algo así de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y es muy largo. Ajá, es muy largo, sí, obviamente. De hecho, también existen lo que se conoce como acciones sin valor nominal, que no son tan comunes, pero no sé si me quieran hablar de ellas, porque digo, para que conozcan sobre este tipo de acciones. Sí, hay acciones que son nominales, es decir, que son acciones que te van a solamente una persona determinada va a poder cobrar. Hay acciones preferenciales, lo estoy resumiendo así rápidamente. No, preferenciales. Ajá, sí, nominativo. Sí. Hay acciones preferenciales, ajá,
que van a tener preferencia en el pago. Muchas de esas acciones tienen algunos beneficios y algunas pues limitantes, como puede ser que no tenga voz o voto en alguna reunión o en alguna asamblea, ¿no? Y hay diferentes tipos de acciones. Sí, ahí digo, pero por ejemplo, normalmente, por ejemplo, dicen 1,000 acciones con valor de 1,000 pesos cada una, ¿no? Con valor nominal de 1,000 pesos cada una, pero no es indispensable que se diga que cada acción vale 1,000 pesos. Pueden decir son 1,000 acciones y se acabó, es 1,000,000 de pesos de capital y son 1,000 acciones, y no se tiene que hacer referencia al valor nominal de la acción. Lo común es que así sea, pero muchas veces, os digo, es legal que existan acciones sin valor nominal, sin decir que cada acción vale X cantidad, que no quiere decir que no tengan valor. Lo que pasa es que para sacar su valor, pues dividimos la aportación entre el número de acciones, pero no es un requisito, por ejemplo, el valor nominal, es perfectamente válido, ¿no? En ese caso. Así es, sí, efectivamente, en ese sentido así es. Es más difícil para el contador tener que sacar esa cuantificación y para los abogados es imposible. Bueno, doctora, ¿qué quiere agregar respecto a este tema de las acciones y de su contenido y de cómo se elaboran, etcétera? Si quiere agregar algo respecto a este tema. Claro que sí. Tener presente que la sociedad anónima tiene diferentes momentos jurídicos, que se puede constituir también en una sociedad anónima de capital variable o de suscripción pública. Al ser de suscripción pública, estamos ante el supuesto de que las acciones adopten diferentes derechos económicos y sociales y confieran también el derecho de veto o también exclusivamente asuntos mercantiles. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos, celebramos el contrato social, lo inscribimos en el Registro Público de Comercio, la dotamos a esta persona moral de reciente creación, la dotamos de un patrimonio con ciertas aportaciones que hacen los socios, esas aportaciones se materializan en los documentos representativos de estas aportaciones, que serían los títulos representativos de las acciones, se inscriben en el registro de socios y accionistas, que es obligatorio tener este registro, y que la transmisión de propiedad de las acciones cuando hay una compraventa o cualquier tipo de operación se perfecciona hasta que se hace la inscripción en este registro de socios y accionistas. Y bueno, entonces inicia la vida de la sociedad, inicia sus operaciones. Ya dijimos que en este caso pues son comerciantes, son sociedades mercantiles que hacen del comercio su actividad cotidiana y que se constituyen. Por eso eligieron también esa forma de constitución en alguna de las modalidades de los distintos tipos de sociedades mercantiles que existen, no nada más en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino en otras leyes inclusive. ¿Qué otras obligaciones tienen estas personas morales? Ya una vez que inician la vida, bueno, ya dijimos que se inscriben al Registro Federal de Contribuyentes, obtienen una firma electrónica, una firma electrónica avanzada, la FIEL, obtienen una firma electrónica avanzada de uso exclusivo para firmar comprobantes fiscales digitales, que es el certificado de sellos digitales, obtienen una contraseña para presentar declaraciones. Obviamente ya existe el nombramiento del representante legal, que tiene que tramitar su FIEL para ligarla a la de la persona moral, y de esa forma se constituye la firma electrónica de la persona moral, vinculando la firma electrónica individual del representante con la firma electrónica de la persona moral. Dejamos entonces a un lado el tema fiscal, ya está constituida esta persona moral, ya está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, ya cumplió con las primeras obligaciones en materia fiscal. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Qué otras obligaciones de carácter mercantil tiene esta persona moral? Podría ser, si hablamos, algo muy importante, la declaración de pagos, la declaración mensual, anual de pagos, la declaración informativa de operación con terceros, las declaraciones informativas anuales, y sobre todo, pues mantener la actualización del RFC
También efectuar las retenciones del ISR y ahora pues hacer las inscripciones a las plataformas de outsourcing en el área laboral. Y en materia mercantil, ¿qué otras obligaciones tendrían? En términos del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿qué otras obligaciones tendría, maestro? Tendríamos las obligaciones del artículo 18 del Código de Comercio, el registro público, que ya lo habíamos dicho, las operaciones, los actos, las actividades mercantiles, así todo, como todo aquello que es relacionado con los comerciantes. El artículo 37 y 47 nos hablarían que debemos de guardar durante 10 años los documentos, fax, correos electrónicos y más. Ahora que yo pensaría que incluso estos diálogos virtuales, que también yo pienso que se deberían de guardar, porque serían parte de un acto, yo le diría sinalagmático, atípico, el tener una conversación por vía virtual y que también es parte de un acto mercantil, por supuesto. Aunque no lo diga el Código de Mercantil, debería ser parte de estos actos que se deben de guardar durante 10 años en una memoria, ¿verdad? Sí, maestro, digital. Toca un tema muy sensible porque yo le quería preguntar si eso es lo que está diciendo en materia virtual. Ya le quisiera yo preguntar todo lo que se formaliza a través de WhatsApp. Por supuesto. ¿Por qué no vive sin el WhatsApp? Entonces, ahí el tema es que muchas de esas transacciones se dan en por ejemplo, los celulares personales de los representantes o del personal de la empresa, ¿no? Entonces, y ahí se materializan muchos actos jurídicos, ¿no? Muchos actos, contratos y demás se formalizan en los hechos, se manifiesta la voluntad a través de estos mensajes, ¿no? Y además, ya hay una jurisprudencia clara para poder dejar tu celular 2-3 años ahí en el tribunal, porque sería parte del procedimiento y es una prueba básica. Igual lo que estamos haciendo ahorita, pues esto sería una prueba virtual que si bien es cierto, no lo describe en el artículo 37 y 47 del Código de Comercio, nos habla de que debemos de guardar durante 10 años los correos, los fax y todo lo que es tecnología ahora. Y por supuesto, el Instagram y todos los medios electrónicos vendrían a ser partes de esa forma probatoria para poder acreditar un hecho. Oye, tú aceptaste que me ibas a dar el empleo, me lo dijiste por WhatsApp y ahora te dices para atrás, ya se había formalizado o me ibas a aceptar un contrato y todavía no llegamos a la correspondencia que marca el artículo 30 y 33 del Código de Comercio, donde también sería parte de una correspondencia el hecho que yo le mande por WhatsApp y le diga, estoy de acuerdo, nos vemos a tal hora y después te eches para atrás, ¿no? O sea, estamos hablando de una era de un Código de Comercio de 1889, ¿sí? Que no ha sido actualizado hasta el día de hoy. 1889, más de 100 años, y es evidente que pues no lo ha actualizado y la tecnología sí que nos quedó atrás. Tendríamos además las cuestiones fiscales, IVA, ISR, etcétera, y las cuestiones administrativas, porque al momento que yo inicio la idea de poner un negocio, tengo que sacar permisos, licencia, uso de suelo, poner los extinguidores, protección civil, cumplir con la ley de establecimientos mercantiles, que es otra de las obligaciones que al final tenemos que realizar, y también tengo que ver las obligaciones laborales, porque al final de cuentas tengo que cumplir con el SAT, con el Infonavit, tengo que cumplir con el Seguro Social, y es uno de los problemas por el cual dentro de unos días se extingue el outsourcing, ¿no? Entonces estamos hablando de todo eso, son obligaciones. Así es. Entonces, obviamente lo ideal sería concentrar todas estas comunicaciones por toda la diversidad que acaba de mencionar de medios electrónicos a través de los cuales se concretan los actos de comercio que constituyen la vida diaria, la vida cotidiana de una persona jurídica. En este sentido, pues obviamente hacer dispersas estas comunicaciones complica o extiende estas obligaciones de guardar esta información de carácter mercantil, extendería todo esto a todos los medios que acabamos de señalar, ¿no? Incluso los celulares. Por eso
yo creo que una recomendación sería pues regresar al control del correo electrónico, creo yo, o a un medio, cualquiera que este sea, ¿no? Pero un único medio, por lo menos que existe el control de la persona moral para tener el control de toda esta información que está obligada a guardar en materia mercantil y que además constituyen hechos probatorios que en un momento determinado en cuestión ya de litigio pues son hechos que van a tener que van a servir como prueba. Entonces eso le va a ayudar a la persona moral a mantener control de toda esta información. No sé qué opine usted. Sí, incluso esto el fisco nos los enseñó, ellos nos dieron el ejemplo a nosotros y le voy a decir por qué, porque ellos nos dicen te voy a notificar por correo electrónico y es válido. Entonces a mí el fisco me va a notificar por correo electrónico. Vea o no vea el correo, se me fue el internet o la haya sido lo que haya sido o como dice, haya sido como haya sido, pues al final yo soy responsable de toda esa situación. Nosotros incluso estamos poniendo los contratos laborales como cláusula especial que si el trabajador me tiene que entregar una incapacidad porque la Ley Federal del Trabajo no te dice cuándo, cómo y a qué hora, sino lo más rápido posible, nosotros ya ponemos cláusula especial. Lo entregarás tu incapacidad con una foto en WhatsApp a tal número o en correo electrónico a tal número y para nosotros ya queda. Y si después de 72 horas no me lo entregaste por correo, por WhatsApp o interpósita persona, lo tengo por no presentado. Esto es ya se va a convertir en una realidad la tecnología con el comercio, porque no podemos soslayarlo. Y sí, efectivamente, todos estos son medios de prueba que nos van a servir no solamente para adelante, al revés, vamos a cambiar la forma de hacer comercio, porque ahora el comercio ya no vas y pones un establecimiento mercantil, pones rentas un coworking, pones una página digital y por digital pones el producto. Te lo ponen en una cuenta bancaria, haces la transacción y lo mandas con DHL. Y entonces ya tenemos una transacción meramente digitalizada y todo eso es prueba digitalizada. Y el comercio se volvió más internacional. Ya no hay límites en las fronteras y ya no hay límites en lo que estamos materializando en el comercio. Por eso es muy importante que ahora tomemos en cuenta la tecnología y los medios tecnológicos como medio de prueba y que son obligaciones de acuerdo al 18 del Código Mercantil y al 30 y 33 del Código Fiscal, 37 y 47 del Código Mercantil, porque son medios de prueba de correspondencia y de registro. Perfecto. Pues de hecho, bueno, todo el tema de las firmas electrónicas, los mensajes de datos, etcétera, todo esto está primeramente legislado en el Código de Comercio, antes que en la materia fiscal. Es la base de todo en este caso. Lo que pasa es que nos hemos concentrado probablemente mucho en lo fiscal y hemos perdido de vista que de hecho esto existe en materia mercantil, regulado en la materia mercantil. Pregunta Diego Olvera, dice, para una SADCB, dice, además de la obligación de llevar el registro de socios y accionistas. No sé si hay obligación de llevar otro tipo de registros o libros o controles, tanto por obligación legal o de control interno para control y valor pagado del capital. Están los 5 libros generalmente aceptados, que son diario mayor, libro de asambleas, libro de socios y libro de accionistas. Generalmente en el libro de accionistas anotamos el nombre del accionista, qué tipo de acción tiene, cómo lo pagó, domicilio, etcétera, todos los datos generales. Y ahí cuando se va devengando, se va pagando alguna parte de esa acción o vende una parte de la acción o cierta parte de las acciones, en ese libro de accionistas es donde se va poniendo esa parte de las acciones. Perfecto. Doctor, bueno, tenemos también, dice, para efecto de facilitar la compraventa de acciones, dice, ¿se hacen tantas acciones que representan el capital aportado o se hacen paquetes o cómo se maneja ese tema? Lo pregunto en el caso de personas que tengan una sola acción y quienes tengan en esa misma empresa más acciones porque tienen el 33 o el 51%, o como hay algunas personas que tienen el 99% del capital y tienen 99 acciones, por ejemplo. O sea, lo que quiere decir es si tiene que hacer forzosamente un título por cada acción, o puede ser, por ejemplo, un título que represente 10 acciones o 20 acciones, por ejemplo.
podrían hacerse, ¿no? Por bloque, ¿no? Pueden hacerse por bloque, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento, tampoco hay un lineamiento exacto que nos ordene. Nada más que hay que recordarle que como hay 38 tipos de empresa, no es lo mismo las acciones de la SAPI, de la Sociedad Anónima de Proyectos de Inversión, que la Sociedad Anónima en cuanto a sus derechos y obligaciones. Perfecto. Y bueno, y obviamente atender lo que digan los estatutos del acta constitutiva, a ver si hay alguna disposición especial, ¿no? Porque pueden haber acciones que se conocen de circulación restringida donde se requiere el permiso o más bien la firma del administrador para que se puedan vender o transmitir, por ejemplo, ¿no? No sé, doctora Laura, precisamente el maestro nos hablaba ya, bueno, de los 5 libros, ya mencionamos el registro de socios y accionistas, vamos a dejar un poquito a un lado el libro de actas, y si quieren, doctora, vemos la parte de la contabilidad, de la obligación contable en materia mercantil, y luego si quiere complementarlo con la parte fiscal. Claro que sí. Como sabemos, el artículo 33 del Código de Comercio nos especifica las obligaciones del contador. ¿Por qué son importantes tenerlas presentes? Es como traer a una experiencia estas 5 acciones que la ley le pide al contador. ¿Por qué son importantes? Porque con esta disposición, el contador tiene responsabilidad solidaria y cabe tenerla presente porque es lo que la ley nos solicita. Esto es lo que nos pide la ley, nos lo exige y estamos obligados a cumplir. Ahora bien, realmente en un ABC, ¿qué debo hacer como contador que el abogado me sugiera? Número uno, identificar cada operación, acto o actividad con sus características y naturaleza jurídica. Es decir, preguntaban, ¿es acción en paquete, acción individual? Más bien, debo de identificar la naturaleza de la acción que el consejo me exija expedir. Es decir, ¿ante qué tipo de sociedad estoy, como bien lo dijo Fernando Moreno, ante qué tipo de sociedad jurídica estoy contabilizando o prestando mis servicios? Número dos, identificar inversiones. Importante, inversiones realizadas y relacionadas con la fecha de adquisición. Número tres, relacionar una operación o una actividad con los saldos. Importante. Número cuatro, formular estados de posición financiera. Número 5, relacionar estos estados de posición financiera con las cuentas de operación. Importante. También asegurar el registro total de operaciones e identificar contribuciones. Todo esto nos hace llegar a comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento fiscal, descuentos, bonificaciones y verificación de procedimientos internos. Esto es parte de lo que yo debo hacer. Artículo 33, que debe ser parte de mi esencia de contador, con el artículo 16, con el artículo 3 y relacionarlo con el artículo 75. Tengo 4 pilares que me van a permitir rendición de cuentas, transparencia, importantísimo, equidad, eficacia y economía para lograr el objeto mercantil. No sé si quiere agregar algo en esta parte contable, maestro Fernando, que por cierto le mandan felicitaciones también a la Lucía Mundo. Uh-huh. Ah, muchas gracias. Yo creo que es importante lo que dijo la doctora Laura Flores. Efectivamente, el contador tiene que ver esos requisitos. Pero lo que a mí más me preocupa a veces con los contadores es que pues tuercen un poco el concepto y a veces quieren meter conceptos que no son aplicables, y eso es donde efectivamente nos encontramos ante el límite del derecho y casi la cárcel del contador, porque al final de cuentas no hacemos muchas simulaciones que no existen, meten cosas a fuerzas en donde no hay.
hay, ¿no? Esa es la más sería una parte muy importante, porque a veces actualmente con la modificación que se están haciendo, sí está más vigilado el contador, sí el contador lleva más las de perder y sí es responsable junto con el administrador del mal manejo de una empresa. En este caso, bueno, lo que nos serviría a nosotros como profesionales de la contaduría, pues como defensa, sería apegarnos a las normas de información financiera, a las formas de registro que establecen las normas de información financiera. No tendríamos mayor defensa más que esa, ¿no? En cuanto a la... Y bueno, y aquí obviamente lo primero es identificar las transacciones, porque lo cierto es que muchas veces están los comprobantes, pero no queda claro cuál es la transacción exacta que se realiza. A veces vemos en las noticias cada operación que, bueno, uno se va para atrás, ¿no? Que le vendí, que le regaló la casa, que luego se la pagó, pero que luego ya le regresó, siempre sí le regresó el dinero. O sea, cosas así rarísimas que vemos a veces en los actos jurídicos, ¿no? En los hechos, ¿no? Pero bueno, en este caso, entonces tenemos que apegarnos a las normas de información financiera para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad y utilizar eso como medio de defensa en un momento determinado. Aunque también hay que reconocer que sí existe pues inconsistencias entre, por ejemplo, el reglamento del Código Fiscal de la Federación y las normas de información financiera. Por ejemplo, se hablan de estados financieros que ya no existen en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, o métodos de evaluación de inventarios que ya no existen en las normas de información financiera. Hay diversas inconsistencias, incluso, por ejemplo, en el cálculo del costo de lo vendido para efectos fiscales, en la terminología que se utiliza desde el punto de vista contable en términos de las normas de información financiera. Mucha terminología, por ejemplo, el tema de inventarios cambiaron desde 2011 y resulta que cuando se emite la ley del impuesto sobre la renta en 2014 no corrigieron esa de terminología y obviamente existen inconsistencias entre las normas contables y las normas fiscales. Tenemos otro tema también ahí que a veces se olvida, que en materia fiscal nosotros tenemos, bueno, las reglas en materia de contabilidad del Código Fiscal de la Federación, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 de su reglamento principalmente, pero además tenemos el anexo 24 de la resolución miscelánea y el anexo técnico del anexo 24 de la resolución miscelánea, que de alguna manera establece requisitos adicionales para cada póliza que elaboramos. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, tanto si es una póliza donde se registra un comprobante, una factura, o si es una póliza donde se registra el pago de esa factura o el cobro de esa factura. Los requisitos del contenido de la póliza cambian en función al tipo de comprobante que se registra, si se cobra, si se paga, si se nada más se registra la compra o la venta. La multitud de cuentas que pues, prácticamente nos sugieren llevar con el catálogo de códigos agrupadores del SAT. Es difícil a veces también cumplir tanto con la normatividad contable como con la normatividad fiscal ante tantas inconsistencias en ese sentido, ¿no? No sé si quiere agregar algo, doctora. Claro que sí. Si bien usted toca un punto sensible, que es la... podríamos decir el conflicto de normas, es bien interesante saber, recordar que en un conflicto de normas siempre la federal tendrá una mayor primacía que los reglamentos o la miscelánea fiscal. Es muy interesante que siempre se tenga en cuenta este conflicto de normas, quién tiene supremacía para evitar algún conflicto equivocado. Pues se nos acabó el tiempo, les agradecemos nuevamente. Maestro Fernando, ¿algo que quiera agregar, alguna reflexión final? Es importante estar leyendo constantemente el Diario Oficial porque hay mucho cambio de las leyes y yo creo que nuestro público debe estar enterado de los cambios que se van realizando. Sería todo.
Pues muchas gracias a los dos. Nuevamente, en nombre de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, les agradecemos por su apoyo generoso para la realización de este programa. Y a nuestra audiencia les recordamos que la próxima semana tienen una cita con nosotros. Recordamos la FC unida y trabajando a distancia. Los esperamos aquí. Tienen una cita con nosotros la próxima semana. Gracias.